Hola a todos y todas, espero estén teniendo un gran día. Bienvenidos a Hogar TV. Mi nombre es Andy Canal, soy comunicador social y periodista, soy cantante y en esta ocasión quiero hablarles un poco de algunas cualidades que tiene la voz, algunas formas en las cuales la voz suena o la voz se reproduce, las cualidades de la voz y los tipos de voz. Es importante que entendamos este tipo de cosas no solamente para aquellos que cantan, para aquellos que dictan conferencias o simposios o tienen que hablar seguido a un determinado público. Es importante entender cómo funciona la voz, cómo se produce la voz, cómo se producen los sonidos, cómo respirar bien, para que de esta forma tengamos una vida sana. A todos aquellos que están empezando a entender su cuerpo, a ir al gimnasio, es importante la respiración, es importante comprender cómo sale nuestra voz para que en un futuro nuestro cuerpo nos lo agradezca y podamos evitar muchas enfermedades que hoy en día suceden y muchas enfermedades que en ese momento le pasa a mucha gente. Quiero empezar contándoles que la voz es nuestro principal medio de comunicación en estos tiempos, ya que por medio de ella nos comunicamos, nos hacemos entender y nos hacemos ver ante el mundo. Quiero comentarles algunos tipos de voz que encontramos cuando caminamos, cuando encontramos a la gente, cuando vemos shows, algunos cantantes, algunos conferencistas. Resulta que la voz se puede dividir en 3 o 4 tipificaciones o tipos de voz. Está la voz de pecho, que es en la que estoy hablando en este momento. Es una voz tranquila, pausada, suave. Este tipo de voz la realizamos todos los días, en todo momento. Cuando hablamos con alguien, cuando llamamos por teléfono a alguien. Y este tipo de voz de pecho normalmente es característico de los que hacen charlas o dan charlas, son conferencistas o simplemente se dirigen al público. Y hay otro tipo de voz que es la voz media. Esta voz media también es conocida como voz de cabeza y en la cual después de una voz de pecho es aquella voz que sucede cuando estamos cantando, cuando cantamos notas agudas, pero también se ve muy a menudo cuando estamos gritando o cuando estamos hablando fuerte, cuando muchas veces estamos ante una situación de estrés o estamos frente a alguna situación de ruido. Este tipo de voz, como su nombre lo indica, se produce en la cabeza. Este tipo de voz es acompañada de la voz de pecho y es más usual de lo que pensamos. Siempre creemos que este tipo de voz solamente la utiliza grandes cantantes, pero no, hay mucha gente que lo utiliza incluso para hablar. Y a veces las personas no entienden, no saben cómo es este tipo de voz. Y al usarla de una forma extrema, puede ocasionar también algunas dificultades en la voz. Hay otra voz que es la voz de falsete. La voz de falsete es cuando escuchamos a cantantes de ópera, por ejemplo, cuando es una voz muy susurrada, muy suave, es una voz muy delgadita. Este tipo de voz también mayormente es conocida en el canto como una forma o como una herramienta más para cantar. Y la otra, que es la mixta, la cual se relaciona con la voz de cabeza y el falsete. Dentro de este tipo de cualidades o tipos de voz se encuentra lo que llamamos las cualidades. Esas cualidades son características muy puntuales que hacen que una determinada voz sea característica o que determinada voz sea diferente a las demás. Cuando hablamos de cualidades me refiero a varias, por ejemplo, la intensidad. Hablamos de la intensidad cuando la gente habla muy duro, cuando la gente grita. Esa es una cualidad que se le da a la voz, a la que llamamos intensidad. El otro es muy característica. En muchas series, en muchos programas nos hablan del brillo. El brillo es importante conocerlo y entenderlo porque es una cualidad muy importante dentro de nuestras voces. Y es importante saber en qué momentos puede nuestra voz brillar un poco más y en qué momentos nuestra voz tiene que estar un poco más normal, por decirlo de alguna manera. Ese brillo es el que encontramos en las voces más importantes, por decirlo de alguna manera, o más reconocidas a nivel mundial. Ese brillo es eso mágico, es ese diferencial que nos dice que una voz está siendo trabajada muy bien. Otra característica que está muy ligada al brillo es el color. El color lo podemos diferenciar en dos, que es cuando está una voz muy grave o una voz muy aguda. De acuerdo, el color a la personalidad, también ligada a la personalidad y las emociones que refleja esa persona en ese momento. Por eso cuando las personas están felices tienden a tener un color un poco más medio, alto. En cambio, cuando las personas están muy tristes o están enojadas tienden a hablar así, como de esa forma. Eso es una forma también, una manera de entender un poco a qué se le atribuye el color. Otra cosa importante, otro tema importante, otra cualidad se refiere a la nitidez. En esa nitidez es cuando la voz se encuentra en un punto exacto en la reproducción o en la producción del sonido. Cuando hacemos cuando la producción del sonido es bien y es adecuada con la técnica, hay una mayor cantidad de nitidez. La diferencia entre una persona que habla segura de sí misma, una persona con seguridad cuando se dirige al público, cuando hay muchas personas alrededor y quiere persuadirlas, es cuando notamos que hay una mayor cantidad de nitidez. Cuando hay menos nitidez es cuando tenemos más duda de nosotros. Y eso es importante saberlo al momento de dirigirnos a alguien, porque tanto los cantantes, actores, conferencistas, incluso entrenadores personales que se dirigen a mucha gente, es importante que conozcan el valor de una voz segura, una voz con mucha nitidez, porque eso les va a ayudar a persuadir en mayor cantidad a la gente. Estos tips también se relacionan cuando tenemos alguna disfonía, cuando estamos constipados, tenemos gripa. Cuando esto sucede, nuestro cuerpo está en vulnerabilidad. Y es importante conocer algunos alimentos, algunos remedios que nos van a servir para fortalecer nuestro cuerpo y activar algunos órganos que funcionan en la producción de la voz. Por ejemplo, cuando estamos disfónicos, cuando tenemos gripa, nuestra laringe se afecta. Por eso hay muchas enfermedades relacionadas con este órgano y es importante conocer algunos remedios que nos van a ayudar a aliviarla, como las cuerdas vocales también. Cuando hay enfermedades relacionadas con las cuerdas vocales, nuestra voz cambia totalmente y a futuro eso nos perjudica bastante. Entonces, el primer remedio, que lo uso muchísimo, para cuando nuestra voz se siente sucia, cuando estamos, como comúnmente dice la gente, que estamos roncos, lo que vamos a hacer es prepararnos un vaso con agua fría, y a ese vaso con agua fría vamos a aplicarle entre 1 y 2 cucharadas de sal. Mezclamos, y el vaso con sal, después de mezclarlo, vamos a tomarlo, pero vamos a hacer gárgaras. Vamos a hacer entre 10 y 20 gárgaras, y lo que hacemos con esto es empezar a relajar toda esta parte de nuestro cuerpo, la laringe, relajar nuestras cuerdas vocales, un poco hacer recuperación, porque lo que vamos a hacer es hidratar estas partes de nuestro cuerpo. Este remedio es muy útil para cuando hablamos mucho, para cuando tenemos un día muy largo, cuando hemos hablado cantidad o hemos cantado por mucho tiempo, ese remedio se lo recomiendo porque es muy bueno. Otro remedio y un alimento, quiero hablar del alimento el que nos va a ayudar a activar la zona y refrescar nuestro cuerpo, nuestra voz, es el té caliente. Yo por lo menos no aconsejo antes de realizar cualquier actividad de producción de voz tomar chocolate, porque el chocolate es un alimento muy pesado para el organismo, tanto para nuestro estómago como para las otras partes de nuestro cuerpo. Entonces por eso es que es fundamental el té caliente sin azúcar para aquellas personas que pues se cuidan o no ingieren azúcar o otros endulzantes. Es muy bueno el té caliente porque el agua caliente, no tan caliente porque también eso puede afectar nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales y sería fatal para nosotros. El agua caliente lo que hace es refrescar y activar toda esa zona, todo el sistema fonador, y lo que va a hacer es activarlo y refrescarlo. Entonces yo aconsejo siempre tomar té caliente antes, durante y después de cualquier presentación. Hay tres sustancias que nos ayudan muchísimo a nuestra voz, que es la panela, el jengibre y la miel. Esos tres los podemos mezclar de diferentes formas. Yo por lo menos aconsejo en una primera preparación vamos a agregar agua caliente y al agua caliente en un recipiente vamos a agregar panela. Después de que la mezclemos, puede ser, digamos, calentamos el agua, agregamos la panela, dejamos que se mezcle y después vamos a agregar miel. La miel es muy importante para nuestras cuerdas vocales, para la laringe cuando estamos constipados, cuando tenemos gripa, cuando tenemos disfonía, porque es uno de los remedios más importantes para poder cuidar nuestra voz y para poder activar toda esa parte. Entonces ese es otro remedio que recomiendo muchísimo, el agua caliente, la panela, o lo que comúnmente llamamos como agua de panela, y le agregamos miel, la mezclamos y la vamos a tomar todos los días. Puede ser después del desayuno, recién nos levantemos, o en la noche, es muy bueno también. Otro remedio que les quiero aconsejar y que les recomiendo, que es muy bueno para activar nuestras cuerdas vocales y nuestra voz, es agregar jengibre. En una cuchara vamos a partir nuestro jengibre y vamos a colocarlo en una cuchara, y a esto le agregamos un poquito de limón. Vamos a cortar el limón, algo muy sencillo, vamos a cortar el limón y vamos a exprimir, puede ser con el exprimidor o con nuestras manos, vamos a agregar un poquito de limón a esa cucharada con jengibre. El jengibre está demostrado científicamente que es muy bueno para todo lo que se refiere a nuestra voz, para mejorar nuestra producción de la voz. Así que en este remedio lo podemos tomar 2 veces al día. Creo que lo tomen en la mañana y en la noche. Yo, por ejemplo, lo tomo 2 veces al día y así no esté constipado o así no tenga algún problema de disfonía. Siempre lo tomo porque es muy bueno para darle ese brillo y para que nuestra voz tenga nitidez, para que nuestra voz suene firme, segura, y pues para que la gente le guste o le llame la atención cada vez que nos dirigimos a ellos. Y bueno, espero prueben este tipo de remedios porque les garantizo que cuando consuman estos alimentos su voz va a ser mucho más brillante, mucho más nítida, mucho más segura. Recuerden que mi nombre es Andy Canal. Cualquier pregunta, cualquier inquietud pueden hacerla a través de mis redes sociales o mi número de contacto que aparece en pantalla. Eso fue Hogar TV y espero verlos en una próxima ocasión.